Bueno, pues hoy vamos con la videoreseña de Army Men, el original, el primer juego que hubo de estos soldaditos y que salió para PC en el año 1998, justo un año antes de que hicieran Army Men 3D. Y bueno, una de las cosas que podemos ver a simple vista es que no estaba en tres dimensiones, ¿vale? Estaba en dos dimensiones. Y bueno, tenía bastantes cosillas muy interesantes. Y vamos a ir viéndolas una por una. Y sobre todo hay que recordar que este juego fue el que dio inicio a toda la franquicia. Una franquicia que duró desde 1998 hasta el año 2008, creo. O sea que todavía fue una franquicia de 10 años. Y si no hubiera sido por algunas cagadas, puede que la hubiéramos llegado a conocer incluso en nuestros días. Así que vamos a empezar. Vamos a comenzar por sus gráficos, que como podéis ver son totalmente bidimensionales, pero hechos en una vista cenital, lo cual pues hombre le permitía hacer bastantes cosas, como dejarnos ver una gran parte del mapa y una gran parte del escenario. Sin embargo, es optar por esta vista podía despistar si solo veías imágenes y confundirlo con un juego de estrategia o un juego de rol. Sin embargo, una vez que juegas, pues se ve claramente que es un shooter. Las figuras están muy bien realizadas, a pesar de estar en dos dimensiones y muy alejadas de la cámara, tanto los soldados verdes, que son los buenos, como los soldados ocres. Los efectos de explosiones, de sombras, de fuego, están muy bien realizados. Y bueno, para ser bidimensionales, los gráficos la verdad es que son muy muy bonitos, no hay más que ver los escenarios. En cuanto al sonido, voy a dejar los efectos muy muy bonitos, pero ya os digo que el juego no estaba ni doblado ni traducido al castellano. A flamethrower. An auto rifle. Su jugabilidad, a pesar de lo que pueda parecer, era bastante sencilla. Manejábamos al personaje con el ratón. Bueno, realmente lo que manejábamos era el cursor, que era donde iba a disparar. Y luego teníamos una barra debajo donde podíamos ir eligiendo bien las armas que consiguiéramos o consiguiendo información de la misión que teníamos. Y a la derecha, además, teníamos un mapa, lo cual, pues, siempre te venía genial, ¿vale? La jugabilidad es más parecida a la de un juego de rol tipo El Diablo que a un juego de Army Men, pero bueno, ya os digo que esto, el hacerlo en 2D y vista cenital, pues supongo que no había otra manera de hacerlo, pero el juego es un juego de acción, ¿vale? No tiene nada de rol ni de estrategia, a pesar de lo que pueda parecer por la vista y el gameplay que estáis viendo, pero ya os digo que era un juego de acción. Y eso es lo que hay respecto a la jugabilidad. Cinemáticas tenía pues las típicas estas de tú pierdes, que como veis las pusieron medio en blanco y negro, medio en color, supongo para darle más dramatismo a que habías perdido. Y bueno, aparte de estas escenas, pues estaba el opening, por así decirlo, la introducción, y no había más escenas. Y ahora vamos a ver un poquito su tráiler y a comentarlo. El tráiler la verdad es que se lo curraron bastante porque hicieron unas escenas en CGI que creo que en el juego no llegaban a aparecer. Además incluso te ponen unos trocitos de gameplay, cosa que en aquella época no era muy normal, porque normalmente en aquella época, como ya os he enseñado en otros juegos, ponían un trocito de la introducción y nada más. Aquí bueno, pues se lo curraron bastante. Y puedes ver tanto imágenes CGI que hicieron para el tráiler directamente, como
pequeño gameplay del juego, aunque es muy cortito lo que se deja ver. Pero bueno, es más que suficiente. Y básicamente eso es lo que hay de este tráiler tan cortito, porque apenas duró 1 minuto. Y hasta aquí la videoreseña del primer juego de Army Men, el juego que inició toda la franquicia allá por el año 1998. La franquicia después nos ha dado muchísimas alegrías, también nos ha dado más de una tristeza, pero bueno. Y en fin, si queréis jugarlo y tenéis un PC, va en cualquiera, ¿vale? Pues os lo recomiendo encarecidamente, sobre todo si sois fan de los soldaditos de plástico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que en este canal siempre dejo un corazoncito en los comentarios, así que no sé qué hacéis, que no me estáis escribiendo algo ya ahí abajo. Espero que os haya gustado. Nos vemos.